Bueno, Mi tarea hoy es Caucete, y queremos dar lo mejor para nuestro departamento, aún en este contexto complejo, ¿no? Vamos a seguir hablando, con seguridad. Romina, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Romina Rosas, una de las protagonistas, de este proceso de ordenamiento interno del PJ que se consumaba el pasado sábado con la presentación de la lista de consenso. Nos vamos a Rivadavia con nuestro móvil. Adelante, Gali. Bien, Dani, bueno, se está inaugurando en el barrio Foeva un nuevo espacio verde, una nueva plaza. Está el intendente Sergio Miodoski llegando al lugar, están inaugurando ya, primero la plaza, después unas placas alusivas. Bueno, intendente, buen día. Estamos en vivo para Banda Ancha. Bueno, un nuevo espacio verde, en este caso para los vecinos del barrio Fueva. Muy buenos días. La verdad que estamos muy contentos porque estamos inaugurando una plaza que estaba en una zona limítrofe y cuando asumimos nos propusimos mejorar esas zonas que estaban olvidadas, que por ahí no se ponían de acuerdo los intendentes y quedaban los vecinos en la vera de nada, ¿no? Entonces, en este sentido, hablé con la intendenta de Capital, Susana Laciar, nos propusimos mejorar ambos lados, ambas plazas, esta en el lado de Rivadavia, la de enfrente, el lado de Capital, y nos pusimos a trabajar. Hoy tenemos la posibilidad de estar inaugurando esta hermosa plaza, que la verdad se ha hecho con recursos netamente municipales, con un gran esfuerzo, obviamente, pero bueno, podemos ir concretando las pequeñas obras barriales, que fue lo que prometíamos en campaña, ¿no? Cuando hablamos de obras, ¿qué sigue? Sigue eso, sigue seguir trabajando, sigue todos los días arrancar de muy temprano y parar muy tarde, sigue escuchar al vecino permanentemente, poder ver, vislumbrar qué es lo que quiere el vecino en cada barrio, en cada villa, en cada lote, y de esta manera trabajar mancomunadamente para traer progreso al departamento. Intendente, plan de pavimentación provincial, ¿ya tienen ustedes analizado a qué sector va a ir destinado o está bajo análisis? Sí, hasta el día de ayer había tiempo para presentar la lista del pavimento que fue repartido a todos los municipios. En nuestro caso lo hicimos lo pertinente. Lo que hace a zona sur, vamos a la pavimentación de la Villa Flora y la Villa Nueva Argentina, dos villas que necesitaban ser repavimentadas por el tema de la obra de cloacas. Debemos recordar también que es repavimentación, no pavimentación. Y en este sentido, también en la zona centro, todo lo que es desde calle Cabaña o Manuel Zavalla, de calle Libertador hasta calle Talcahuano, de calle Ilia desde Cabaña hasta Sanidad Argentina. En la zona norte, la calle Anzorena, en el barrio Ateapi. En la zona de La Bebida, la calle Comercio. Y en la zona de Marquesado, la calle Enrique Godoy. Así que bueno, es lo que hemos presentado. Sumado a eso, va viendo la posibilidad también, si se podía incluir también la Villa Seminario, que teníamos grandes problemas también con la obra de pavimentación, dado que Rivadavia, como ustedes recordarán, fue el único municipio de la provincia que quedó fuera del plan de pavimentación en la gestión anterior, ¿no? Intendente, se plantea quizás para esta segunda etapa que el mismo gobernador anunció sobre este programa de pavimentación, contar con más fondos. ¿Se ha estado hablando al respecto? Bueno, nosotros la verdad que esperamos que llegue más fondos para pavimentación, de donde sea, de nación, de provincia, del municipio. También vamos a hacer lo pertinente dentro de lo que esté a nuestro alcance para pavimentar, porque como dije anteriormente, tenemos una gran deuda con los rivadavienses que es respecto a la pavimentación. ¿Se habló en algún momento de que otros municipios iban a solicitar por, bueno, casos como por ejemplo Capital, el tema de hormigón en calles y demás? Se necesitaba una mayor cantidad de recursos que quizás otros departamentos. ¿Esta situación ustedes también lo están planteando? Sí, sí, nosotros, como dije anteriormente, tenemos un grave déficit de pavimento, porque sumado a eso que usted está mencionando, Rivadavia fue el único municipio de la provincia que quedó fuera de la obra de pavimentación en la gestión anterior. Bien, muchas gracias, intendente. La palabra de Sergio Miodoski inaugurando este nuevo espacio verde, en este caso, por el lado de Rivadavia. Pero él hablaba también de que el espacio verde que está frente, que también ha sido renovado a nuevo, es justamente en colaboración con la capital, porque aquel lado ya es el departamento de capital. Pero bueno, Rivadavia ha trabajado en ambos lugares para dar un mejor espacio de recreación a los vecinos del popular barrio Foeva. Dani, Romy. Muy bien, Ale, muchas gracias. Estaba buscando porque la Plaza Salinas está, que se está remodelando, inaugurando la remodelación. Plazoleta Agente Javier Félix Salinas.